buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Y muy, pero muy bienvenidas. Realmente es un placer estar aquí y dar comienzo a una nueva emisión de nuestro querido programa Bienvenidas. Hoy tenemos un programa fantástico, imperdible, lindísimo, bien producido, con toda nuestra escudería completa para empezar a trabajar y alegrarte la mañana y que puedas ver cosas lindas y que las puedas realizar, sobre todo que las puedas realizar. ¿Te comento brevemente qué tengo puesto? Bueno, ahí vamos. Tengo puesto un vestido de lana blanco con un poco de lurex. Lurex, para todas las señoras mexicanas que me preguntan, estoy buscando el lurex, no lo consigo, no saben de qué se trata. Bueno, el lurex, acá le llamamos a los brillitos. O sea, ustedes busquen lanas con brillito. Eso es lurex, acá en Argentina. En México no sé cómo lo llaman. Bueno, es en dos agujas, tiene dos torsadas a los costados y las mangas caladas al crochet. Bueno, ahora te cuento el programa, un programón. Hoy nos visita la profesora Gisela Acuaviva, que nos va a pintar flores acuareladas sobre algodón. También está con nosotros Carolina Rizzi, que nos va a hacer unos hermosos portarretratos en patchwork. Y también nos visita Roberto Poletto. No podía ser de otra manera, hoy es viernes, se acerca el fin de... Así que vamos a hacer una lindísimo, es un lindísimo semáforo, que es como un, para una mesa, y está decorado, por supuesto, todo con globos. Un lindísimo proyecto para aprender, sencillo, que lo vas a poder hacer en tu casa y te vas a divertir muchísimo. Así que, dicho todo esto, arrancamos con el programa. ¡Vamos, bienvenidas! Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com. infodibu@artisticadibu.com. Bueno, y aquí estamos con Gisela Acuaviva. Hola, Gisela. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, me alegro mucho. Y también le quería mandar saludos a la gente de Dibu. Bueno, hoy trajiste una lindísima camisola para pintar en acuarelado. Sí, vos sabés que en esta camisola, que no es de seda, vamos a pintar con las pinturas para seda. Uh-huh. Acrylex nos presenta la línea de pinturas acrílicas acuareladas especiales para pintar sobre telas sedosas. Ajá. Pero hoy las vamos a usar sobre algodón. Sobre algodón. Y vamos a lograr los mismos efectos acuosos y transparentes maravillosos que nos da sobre la seda. O sea, actúa de la misma forma. Exactamente. Perfecto. Se va a correr en contacto con el líquido que vamos a poner en la tela previamente y también vamos a considerar que si lo ponemos sobre tela seca, se va a correr levemente y ahí queda definido el trazo, el color. El trazo, el color. Muy bien. Antes de dejarte trabajar, quiero decirles a las señoras que ya están todos los kioscos aprendiendo a pintar en tela número 3. No se lo pierdan. Te escuchamos con atención. Muchas gracias. Hoy tenemos aquí delante una camisola en batista de algodón y es una tela muy finita, no contiene poliéster y les contaba que vamos a usar pinturas que habitualmente están pensadas para ser utilizadas sobre sedas naturales o poliéster. La diferencia de tela nos va a dar también una diferencia en la distribución del color. El algodón es más compacto y va a funcionar distinto en relación a la mancha. Vamos a humedecer una tela, que en este caso es un percal o una batista de algodón, utilizando el vaporizador para que la humedad se disperse. Esto es lo que yo he hecho sobre la camisolita, humedecerla previamente y luego aplicar algunas pinceladas de color suave, en este caso rosa, generando unas nubes delicadas de color que van a funcionar como fondo de un trabajo floral que voy a realizar después.
¿Y por qué digo después? Esto que estoy haciendo ahora se va a dispersar porque encuentra la tela húmeda y se va a ir degradando. Lo vamos a dejar secar naturalmente y va a generar un fondo con tonalidades variadas sobre el cual después vamos a trabajar, una vez que se haya secado, con flores y hojas. Dejamos secar esta tela que está puesta sobre una superficie absorbente, que es un cartón, y vamos a pasar al segundo paso. En este caso, me corro hacia un lado y tengo la misma tela donde ya secó el color. Y vamos a empezar a trabajar las flores y las hojas. Este color es líquido, acuarela para seda. Ponemos algunas gotas en la paleta, batiendo previamente el frasco. Y pasamos a sumergir en el líquido un pincel previamente humedecido y llevamos la pintura directo a la tela. En este caso, a diferencia de las demás veces en que hemos tenido oportunidad de estar juntas en esta pantalla, yo no estoy colocando la línea perimetral de guta, que sería un contenedor de la dispersión del color. Estoy colocando directamente el color con un pincel sobre la tela seca. Cada pincelada que estoy realizando va a ampliarse porque la tela absorbe, la mancha crece. Directamente con el pincel sumergido en pintura vamos a pintar sobre esta tela. Y a diferencia de la técnica habitual de la pintura sobre tela, en este caso nosotros no estamos aplicando un material con grosor. El material es absolutamente líquido y se mueve. No se mantiene el ancho de la pincelada original, sino que se comienza a extender. De esta manera, con un solo trazo, puedo ya definir una forma. Estoy haciendo capullos con uno o más pinceles. Cada color puede recibir el acompañamiento de otro y en la reunión se generan las mezclas. Acabo de poner turquesa donde antes había solamente rosa. El simple hecho de tocarse hace que los colores generen un color mezcla, un nuevo color. Fíjense cómo los trazos que yo pueda realizar con este pincel delgado se van a extender, se van a ampliar. Por contacto con la tela que absorbe, vamos a tener novedades porque cambia su forma y color. Al unirse el rosa al amarillo, conseguimos naranjas. No tuve que preparar el color en paleta, lo puedo hacer directamente por encuentro de colores. Con un pincel ancho, tipo pinceleta, dibujo trazos únicos que afinan hacia la punta, que van a ser las hojas de este conjunto. Cada trazo que puse originalmente está creciendo y el color que vemos por detrás de las flores pertenece a la primera etapa, que era una neblina apenas tonalizada. Cambiando de pincel, vamos a sacar provecho de algunos otros y podemos hacer líneas. Estas líneas, para que tengan una mayor definición, las vamos a mezclar con un toquecito de pintura blanca para tela. Ya no es líquida, tiene cierta densidad y hacen que la línea que yo esté dibujando no se esfume, no se corra y se mantenga en su posición original. Con el pincel delgado que termina en punta, entonces estoy realizando líneas sobre una tela seca con distintos colores. Fíjense cómo fueron los colores juntándose, reuniéndose, mezclándose y formando nuevas tonalidades. Mientras esté húmedo, el objeto pintado admite la inclusión de nuevos colores. Si yo quiero reforzar algún sector, vuelvo a colocar color y este color, como encuentra una superficie húmeda norma, se puede mover, se extiende la mancha y genera
mayor intensidad, por ejemplo, de sombras. Totalmente, lindísimo. Lo dejamos secar 15, 20 minutos y ya no necesitamos hacer más nada. Ya lo podemos Está usar. Listo para usar. Lindísimo, precioso. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Gise. Muchas Nos gracias. Vemos la próxima. Hasta la próxima vez. Gracias. Bueno, y ahora seguimos con Carolina Rizzi y nos va a enseñar a hacer unos lindísimos portarretratos. Para que tus trabajos de patchwork y quilting sean lo que imaginaste, usa máquinas Hanome Alta Gama. Calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar. Para otras costuras, consulta además toda la línea de rectas, bordadoras, overlock y collaretas. Hanome Alta Gama, máquinas para toda la vida. Bueno, y estamos con Caro Rizzi. Hola, Caro. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, un placer que estés acá. Muchísimas gracias. Qué lindo proyecto que trajiste. Sí, hoy el portarretratos está divertido. Es una técnica que ya hemos visto, pero como uno cuando hace diferentes variaciones parece otra cosa. Otra cosa, sí. Porque aparte utilizaste otros géneros. Claro, otros géneros. Y esta vez usamos la máquina a full, porque vamos a usar todas las puntadas decorativas y explorarlas todas. Bárbaro, me parece genial. Bueno, te escuchamos, Caro. Gracias, Norma. Bueno, para hacer, lo primero que necesitamos es nuestra foto, ¿sí? Yo en este caso hice una impresión casera, tomé la foto que yo quería imprimir, pegué el liencillo, que es una tela sumamente noble, la pegué en una hoja y la puse en la impresora y la seteé en la impresora para un papel grueso. Entonces, con la tela bien pegadita, con un adhesivo temporario a la hoja, la puse y la imprimí como cualquier otra hoja. Y así me quedó la foto para trabajar. Siempre necesito un margen de tela alrededor para poder después sujetar los bordes del portarretratos. Y luego elegí tres telas que me combinaban con esa foto. Vamos a empezar a trabajar siempre con la tela del medio. Tenemos que cortarlas, tiras no muy anchas, un poco más largos que lo que es el tamaño de la foto. Vamos a empezar con cortes libres y curvos, no demasiado pronunciados porque los bordes no son muy anchos, y con el cortante, ¿sí? Hacemos unos cortes como ya hicimos otras veces, con ciertas ondulaciones. Y vamos a ir a la plancha y le vamos a hacer un doblez para el lado, hacia el lado del revés. Yo acá traje uno ya preparado. Con este ya preparado lo vamos a apoyar con la tela que va a ir más cerca de la foto. Ahí la vamos a sujetar con alfileres para que no se nos mueva el trabajo. Y vamos a utilizar en la máquina, esta vez, puntadas decorativas. Pueden explorar todas las puntadas que tenga la máquina. No es necesario que cada borde sea igual al otro. Podemos utilizar todas las que tengamos ganas. Y así vamos a trabajar. Yo puse además un pie que es abierto y eso me permite ir manejando bien y ver bien cómo es cómo se va haciendo el diseño. ¿Sí? Entonces voy trabajando despacito, yo les voy a mostrar acá un poco para que vean cómo va quedando el diseño. Yo elegí uno que es como un garabato. Si yo veo que la tela se me arruga, puedo frenar, acomodo las telas y después sigo trabajando, ¿sí? Así voy a hacer todo el borde. ¿Sí? Es aconsejable en este punto, cuando yo termino de coser y voy a después a coser otro borde más, apretar, si tengo la opción en la máquina, la tijerita, porque eso hace que el diseño se corte y cuando yo empiezo otra vez el diseño, empieza desde el principio y no me queda por la mitad. Una vez que tengo toda la tira cosida, yo acá tengo ya una, vamos a seguir trabajando. Vamos a tomarla del revés, siempre vamos a cortar con tijera el exceso de tela que nos queda para que no nos quede después un trabajo muy grueso. Corto todo lo que me sobra. Puedo trabajar en serie también y hacer los cuatro bordes a la vez. Y ahora voy a trabajar con la tela que está más lejos de la foto. La tomo nuevamente, igual que antes, hago otra vez unos cortes libres, ondulados, sin exagerar. Vuelvo a hacer el doblez hacia el lado del revés y
Yo acá tengo uno planchadito y acomodado, ¿sí? Trabajo igual que antes. Vuelvo a poner alfileres y vuelvo a hacer, puedo hacer la misma puntada decorativa o puedo hacer otra. Una vez que tengo eso, yo acá tengo ya otro borde preparado, me va a quedar de esta manera. Vuelvo a hacer el mismo trabajo, es sumamente fácil. Vuelvo a hacer los cortes libres. Voy a tener cuidado en este punto de hacerlo bastante cerquita, teniendo en cuenta el doblez que tengo que hacer después, para que me quede, no se me tape demasiado la foto. Entonces no tiene que ser un corte nunca demasiado ancho. Vuelvo sobre el revés, yo acá tendría que haber sacado toda la tela que me sobra, ¿sí? Vuelvo a hacer todo el doblez. Y preparo entonces así los cuatro bordes. Yo acá tengo uno, voy a preparar los otros tres bordes que me hacen falta del mismo modo. Si ustedes miran, ven, yo utilicé diferentes puntadas, en unos una, en otros otra. Con mis cuatro bordes voy a empezar a trabajar con la foto. Voy a presentar primero el borde superior y el borde inferior. Uno hacia cada lado, cuidando que no se me vea la tela de fondo, ubicándolo bien, y ahí lo voy a sujetar con los alfileres. Vamos a sujetar un borde, el otro, ¿sí? Esto es un trabajo que es muy libre, es muy creativo, puedo utilizar poquitas telas, no necesito grandes extensiones ni grandes largos, y voy a presentar los otros dos bordes. Para la esquina, como es un trabajo que es libre y que no es parejito, voy a hacer un doblez tratando de que me coincidan más o menos el diseño de las telas, pero que tampoco tiene que coincidir exactamente porque es un trabajo muy libre y muy artesanal. Voy a hacer, voy a sacar más alfileres, voy a trabajar del mismo modo en las cuatro esquinas, ¿sí? Todo. Cuando yo lo tengo ya todo presentado, acá tenemos el otro esquina. Tengo todo presentado, voy a coser, y esto sí, en este punto voy a coser todo en el mismo momento. Voy a empezar desde un lado, hago los bordes, hago el otro, ¿sí? Voy trabajando, hago la otra esquina. Ustedes vean que va quedando muy decorativo, es muy fácil. Puedo además hacer, si yo igual no tengo impresora color en mi casa, puedo llevar a una fotocopiadora de las que hacen impresiones, estampados, llevo la tela, llevo mi foto en papel, por ejemplo, y pido que me hagan el estampado en la tela. Una vez que lo tengo ahí, voy a tomar mi plantilla de fibrofácil para poder terminar, ya lo tengo cosido, ¿no es cierto? Para poder terminarlo. Una vez que lo tengo ya todo cosido, lo voy a ubicar en el fibrofácil, voy a balancear ahí y atrás, bien prolijito, acá yo tengo los alfileres, pero voy a tener todo, si tengo mucho exceso de tela lo puedo cortar y después lo termino con una telita atrás para Perfecto. Que no se me vea y me quede se bien pega, prolijito. ¿No? Todo claro, eso es pegado. Se puede pegar con un adhesivo, eso no hay inconveniente porque está al lado de atrás y no uh-huh. se va a ver. Perfecto, lindísimo, lindísimo, me encantó. Y además sencillo. Sí, y además uno lo puede hacer, no hace falta hacer ninguna sí. cosa extraña, lo puede hacer fácil. Y ya que los portarretratos están tan caros. Sí. Gracias, Caro. Hasta De la nada. Próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Ahora nos vamos a un brevísimo corte y luego volvemos con decoración con globos. Ya salió el número uno de Goma Eva Fiestas Infantiles 2012 de Ediciones Bienvenidas. Proyectos para armar una fiesta fabulosa. Hermosa hadita soñadora, adorno para torta, cartel para la puerta y mucho más. Con explicaciones paso a paso y moldes con diseños para calcar. Es el número uno de Goma Eva Fiestas Infantiles 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Imperdible! Ya salió el número uno de carteras y bolsos en crochet primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. Original cartera de motivos, cartera blanca floral, bolso con flores aplicadas y mucho más. Nuevas creaciones de temporada con diagramas y esquemas detallados. Es el número uno de carteras y bolsos en crochet primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda.
Ya salió el número uno de Amigurumi 2012, muñecos en crochet de Ediciones Bienvenidas. Fantástica técnica para crear muñecos y animalitos tejidos. Tierno osito Teddy, muñeca patas largas, Mica y bebé y mucho más. Diagramas y explicaciones para tejer sin dificultad. Es el número uno de Amigurumi, muñecos en crochet de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Ya salió el número 3 de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. 100 plantas para 100 enfermedades que ayudan a mejorar la salud. En este número, tomillo, un rápido alivio para el resfrío, cebolla para el asma, ginseng para el estrés y mucho más. Es el número 3 de plantas medicinales de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. Bueno, viernes, día de globos. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Bienvenido. Qué lindo lo que trajiste, como siempre, para variar. Hoy es un semáforo. Sí, un semáforo que es una propuesta... Una propuesta que, linda. Temática, que puede llegar a ser para una fiesta infantil. Sí. Para, sí, lo hicimos en escala pequeña, como para poder poner en un... En una mesa, ¿no? En una mesa, sí, un centro de mesa, una mesa dulce. También puede llegar a ser en mayor tamaño, como para poner en la puerta de entrada, como para decir que hay una fiesta, ¿no? Y aparte, bueno, la enseñanza. Si no respetas la luz verde, ves las estrellas ahí después. Está. Entonces, ahí está. Las estrellitas nos estrellamos. No es por nada no que es están nada, las estrellitas. No, bueno, nada. Tenemos imágenes, ¿verdad? Vamos a las imágenes. Vamos a armar una estructura en el caño de aluminio que ya conocemos. Lo vamos a poner un caño plástico de los que son de los caños de luz, los que usamos con luz. Lo vamos a forrar y eso va a ser la estructura del centro de lo que va a ser nuestro semáforo. Vamos a trabajar con globos de 5 pulgadas, la técnica ya la conocemos, pero la vamos a repetir. Inflamos, calibramos y atamos. Vamos a hacer dos duplas de globos y después vamos a agregarle otro globo más para hacer una dupla y un terceto. Una vez que ya estamos teniendo eso, lo vamos a entrelazar y eso va a ser lo que va a formar la base de nuestro semáforo. El entrelazado tiene que ser lo más parejo posible para que no nos quede un globo. Cuando trabajamos con un quinteto, generalmente nos queda a veces un globo aparte, extendido. Ese es el globo que vamos a entrelazar al centro de nuestra base, entonces nos va a quedar bien parejito. Una vez que ya tenemos la base en negro, lo vamos a hacer en 5 pulgadas plata. La primera base la calibramos a 4 pulgadas y media. La segunda la vamos a calibrar a 3 pulgadas y media. Entonces de ahí vamos a lograr darle un efecto especial a nuestra base para que no nos quede tan cuadrada y nos quede un poquito más piramidal. Lo mismo vamos a repetir, inflamos, calibramos, atamos. Una vez que tenemos el primer dupla, pasamos a la segunda. Y una vez que tenemos la segunda, agregamos el otro globo. Y vamos a formar el otro quinteto. Es una técnica bastante sencilla, como decíamos recién con Norma, bastante alegre. Y deja una enseñanza, ¿no? Que hay que respetar el semáforo. También van a ver ahora, cuando volvamos otra vez a las imágenes, detrás nuestro va a haber una bandera cuadro, que es la clásica bandera de largada y de llegada, que ya les voy diciendo que para el próximo viernes la vamos a enseñar, así ya vamos a poder tener un proyecto completo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de arriba de nuestro semáforo. Ven que la estructura de la parte del semáforo es un poquito más fina. Tenemos lo mismo, tenemos el cuarteto, empezamos con los 4 globos negros y la particularidad que vamos a tener ahora es que van a trabajar con 3 globos negros y el rojo. Siempre recomiendo, una vez que lo presentan, el globo que van a entrelazar en el alma de aluminio, que sea del mismo color, para que no se nos mezclen, porque si ustedes se intercalan, por ejemplo, el rojo, bueno, van a ir perdiendo la línea y se pueden llegar a complicar un poquito en la realización.
Cuando trabajan con cuartetos, básicamente ustedes la visión que tienen de la estructura es más cuadrada. No sé si la alcanzan a apreciar en las imágenes, pero es la visión es más cuadrada. Cuando trabajan con quintetos, fíjense en lo que es la parte de la base, la visión es redonda, ¿sí? Es circular. Es una particularidad que es bueno que lo aprendan para cuando quieren hacer otras cosas, para diferenciar cómo pueden llegar a ser figuras circulares o figuras que tienen una visión cuadrada. Ahí ya pusimos el amarillo y ahora pasamos al verde. Entre color y color, para darle distancia, intercalamos un cuarteto de un mismo color, en este caso es el negro. Seguimos trabajando. Aprovecho la oportunidad para comentarles, estamos dando los cursos en 11, en Globomanía 11, en Globomanía San Martín. En San Martín. Sí. ¿Cómo va San Martín también? Bien, muy bien, sí. Ah, bueno, me alegro. Hubo una promoción esta semana, salieron 10 chicas, todas aprendieron muy bien, salieron contentas, así que bueno. Es una buena salida laboral también. Sí, totalmente. Aparte de ser algo que pueden hacer en sus casas, puede ser hacer una salida laboral. Sí. Ahí sí. Ya presentamos el semáforo. Le vamos a agregar unas estrellitas de metalizado de 4 pulgadas como para darle un acabado. Pueden llegar a no poner esto y pueden poner unas golosinas, unos chupetines, caramelos, claro, etcétera, es como para, ¿no? Sí, cada uno. Es como para sí, darle sí. Un terminado. Y una vez que ya tienen todo realizado, bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo, muy bien, muy lindo, precioso. Realmente fantástico. Ahora nos quedan las banderas, que tenemos aquí en el fondo. Exactamente. Que y ya que la hacemos la semana que viene. El viernes, esto es un poquitito más elaborado, me parece, ¿no? Sí, da la acá estamos combinando no sé. Lo que es el GloboLink con el 260 y un globo de 5 pulgadas. Pero es muy sencillo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Aparte, lo que van a tener de bueno es que con esto pueden hacer paredes, murales, etcétera. Ah, bueno, ya, a prepararse para el viernes que viene. A prepararse. Ahora a festejar el fin de semana, a pasarla descansar. Bien y descansar. Bueno, gracias Roberto. No, te gracias esperamos el viernes próximo. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Se acerca el fin de, así que a pasarlo bien, a disfrutarlo, a pasarlo en familia, con amigos, a comunicarse con la gente o simplemente pasarlo en soledad, ¿por qué no? Cada uno con su libre albedrío y como mejor se sienta, por supuesto, así tiene que ser la vida. La cuestión es que lo disfrutes y lo pases bien, eso es lo más importante. Bueno, yo te voy a estar esperando el lunes, como todos los días, a la misma hora. Un beso enorme. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se olviden de Facebook. Nos seguiremos comunicando el fin de semana. Y nos vamos. Pasen un muy, muy, pero muy buen día. Y será hasta el lunes, si Dios quiere, como todos los días. Chao.